¿Cómo le va? Yo siento exactamente lo mismo y como siempre, feliz, alegre de compartir. ¿Estábamos con todos en reunión o no? Estábamos en reunión, sí. Con eso siento que nos acabamos de ver. Nos acabamos de ver, sí. Y a los compañeros también, pura vida. Súper bien, por dicha. Bien, bien, bien. Felices. Buena energía para el día de hoy. Con todo, por supuesto. Con mucha energía. Totalmente. Juegos, tenemos actualidad, así que. Ocho en punto de la noche. Totalmente en vivo. ¿Vos seguís en esta, Memo? ¿Vos crees que esa racha, esa racha de Cartago, usted cree que continúe o como siempre le va a servir para la liga? Ya el próximo lo pierde. Cartaguito campeón, papi, espérese para que vea. Pero ya estamos hablando de eso, papi. Debería ponerse una camisa de Cartago, a ver si le creo, porque nunca se ha puesto ni una sola. Amigos de Cartago, Cruz por Cartaginés, mándenme una camisetita. No, hombre, no sea vagabundo, con lo que gana aquí. Igual para lo más con lo que gana aquí. Amigos de Cartago, mándenme una camiseta. Vamos a arrancar hoy, ¿sabe cómo? De una vez, y presentamos y de una vez jugando. Ok. Entonces, acomodado usted presentando, perfecto. Va jugando a ver si la Jenga en 5 minutos, ¿es verdad? 5 minutos tenemos de Jenga. Y corremos de una vez porque estamos empezando así, con toda la energía, claro, con toda para la que actitud. El tiempo alcance. No, 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 no. En orden, Aro, en orden. Porque lo hubiera dado. Ah, vaya, pensé que era así. Vamos, el primero. Vamos, Dani, venga. Ahí está. Eso, Dani. Vale, sí me gusta. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. El chef, Daniel. Pura vida, Dani. Es que cuando está concentrado. ¡Ey! ¡Ey! Estuvo bien. Estuvo bien, y es causar polémica. Don Minor, ¿qué tal? ¿Qué tal la vida? Todo bien, por dicha. Me gustan los colores de esa camisa, Minor. Muy amable, gracias. Aquí así estamos. A ver. Bien, muy bien. El primer tuquito que toca y una vez para afuera. Excelente, Minor. Don ingeniero, muy buena Minor, actitud. Muy buena actitud. Vamos, Capi. Suerte, hola, buena buena noche. Buenas noches, familia. Saludos. El programa de la familia, Capi. Así es. ¡Ey! No, no, ¡ey! ¡Uno! ¡Tocó uno! ¡Uno, uno! ¡Sí! ¡Cuidado, ey! ¡Cuidado! ¡Máximo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien, Gabi! ¡Bien, Gaviña! ¡La Gapi, dele duro, dele duro! La Gaviña, la Gaviña. La Gaviña. Pero ¿cuántos son? No, no, pero ¿cuántos son, Giovanni? No. Este es el 3. Este es el 3. Chicos, ven un poquito, chicos. Eran dos. Son dos. Eran dos. ¿Y por qué el tercero? Eran dos. ¿Qué le pasa, chicos? Eran tres. Bueno, son las nuevas reglas. Ah, tres. No. Vamos a ver, esa es. 5 minutos, así que pónganle, porque acuérdense, pero, que esté aquí en la está. Llega. Giovanni. En el momento que acabe el tiempo, sí, señor. ¿Qué flojo? Una vez. Ah, buenas noches, saludos a mi hija, a Michelle y a Tamara que me están viendo, mis amores. No voy a perder. Tal vez sí. Es que lo hice, movió mucho. Ok, tienen. Ahí está. En la segunda. Muy bien. ¿Ves? Qué rapidez. En la segunda. Bien, Chamita, venga segura. Chama, dale, por Chama. La venga sufriendo ya, Chama. Joa. Bien, venga. ¿Sí? ¿Y qué le parece? ¿Qué es casualidad? Sí, me encanta es sus casualidad, colores. Pero bueno, saludos a todos los liguistas. Perdón, Pablo. ¿Y qué le parece si la vuelta para atrás la empezamos de aquí? Perfecto. Me parece que sí. Uy. Uy, no, se le cae, no. Se le cae, se le cae. Chama, pero no, eso no porque está así, por ejemplo. Eso está mal puesto. Cuando sacaron uno de abajo, lo movieron. Entonces por eso está así. Chama, tiempo. Yo de usted. Tiempo. A ver si está fácil. Porque salió. A ver. No, no, salió, Chama, salió. Ese está dificilísimo. Ok. Tiempo. Yo nada más propuse. No tienen que hacerme caso. ¡Uy, no! No. Muy bien, Chamita, muy bien. Todos confiamos aquí. Uy, qué buena Martínez. Y Martínez saca dos, entonces, de una vez. De una. Vamos, sí. A ver, Martínez. Uy, ¿quién sacó esa del medio? Martínez, muy bien, sobrado. Con qué facilidad. Aquí estamos. Saca otra, Dani. Bien, bien, Dani. Ese negro, entonces. Ese negro te luce, sí, eso sí. Saca otro ahí. Para iniciar con vos de una vez. ¿Por qué saca dos? Sí, ese porque negro ahora te luce, Dani, muy bien. Eso. Oye, oiga, pero me parece. Chama, que no. Chama, no. Va de vuelta, la rojinegra. Chama, cuidado. Respira. Chama, la que está sola en el centro, está linda. Uy, la ¡uy, me ¡ay, papá! ¿Qué es eso? ¡De nuevo! ¿Qué tocó una, Chama? ¡No! ¿Cómo no? ¡No, no he tocado! ¡Se lo juro! Lleva dos, lleva dos, Chama. ¡No he tocado! ¡Ya, ya, ya! ¡No ha tocado! ¡Tres! ¡No hago acá! ¡Dos! El tiempo se le está acabando. ¡Ya toco! Eso sí. No, no, no ha tocado. No, no. No, pero no lleva. Vamos, uy, Chavita. Dios. Ay, Dios, no. Qué linda toma esa. Para mí se le cae. No. No. Sí, no. Muy bien. Bien, bien. Solís.
Cuídalo. Voy rápido, gracias. Saludos, saludos. Es una energía envidiable realmente. Una. No, no ha tocado, no ha tocado. Ya tocó, ya tocó. Ya tocó. Así es. Pongámosle, chiquillos, porque acuérdense que eran dos, uno, dos, 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 dos. Pues ahora sí toqué. Oiga, dos. No, no, tocó dos, ya. Dos. Déjense de cosas, dos. ¿Cómo dos? La tenía dos. Ya habías tocado. No, no. Ah, bueno, entonces, ¿cuál era esta? Giovanni, ya se gastaron los cinco minutos, así entonces, que, suave, vamos a terminar la vuelta. Ajá. Ok. Para ver si alguno la bota. Ok. Listo, entonces. Vamos, rápido, okay. Solís. Vamos, listo. Solís. No puede perder esa. ¿Ah? Esta está. ¿Quién sale? Sí. Ya, la Chama y Daniel están salvados. Tiene que venir a hacer tu esfuerzo. Vamos, vamos, se puede. No se pongan esas. Bien, 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 bien. Solís está salvado. ¿Ah? Ya, Solís está salvado. Vamos, máquina, pero bueno. ¡Oh! ¡Hey! Oiga, yo, pero hoy me siento como en fiesta ya. En pueblo. Oiga, ya se está salvado. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Que pase muy bien. Me siento como en San Ramón la, ahorita. En las fiestas de Piedad del Sur de San Ramón. Claro. Los Ángeles Azules con Vicente Fernández, ¿quién lo diría? No, yo. Yo me siento igual. Está, vea, se vino Rodolfo. Rodolfo dejó su representante. El arquitecto. ¡Ya tocó! Oh, ¡ya lo tocó! ¡Ya lo tocó! ¡Ya lo tocó! ¡Sí, sí! ¡Eso es! ¡Ya lo tocó! ¡Sí lo tocó! ¡Ya lo tocó! ¡Sí lo tocó! ¡No! ¡Sí lo tocó! Es una aproximación. Sí, porque se movió todo el... ¿Lo vio? Sí. Dice que no lo tocó. Okay, ahí lleva una, le queda rápido. Otra. ¡Ay! El segundo tampoco le fue bien. ¿Sabe que la está moviendo? ¡Segundo! ¡Se le va a caer! ¡Se le va a caer! Cuidado con la cabeza. Una, ay, suave con no. La cabeza. De una, de una, de una sale, de una sale. Gaviña, Gaviña. Pero está acomodando lo otro. No, 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 es el mismo. Aquí lo estoy viendo, Soli. No, no, no. Gaviña, no, Gaviña. Está duro. Gaviña. Ya sale, sale. Gaviña. Se va a salir de arriba. Cuidado, se va a salir de arriba. Uy, se vino la torre de Pisa. Uy. Bótela, bótela. Se vino la torre de Pisa. Bótela, bótela. Dele, dele, dele. Uy. Casi. Y córranse, porque esto va a llegar largo. No, no. ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Salió! ¡Qué bueno! ¡Buena esa Gaviña! ¡Dale, Dani! ¡Iván, chef! ¡Buena suerte, Dani! ¡Chef! ¡Vamos, Dani, vamos! Se viene Dani. Y si la saca bien... ¡Ay, saque chef, esa que tiene ahí afuera! Se la, esa está fácil. Si aquí hay una ¡sáquela fuera de una vez! ¡Esa, Dani, que está ahí afuera! ¿Ah? Sí, sí, sí. Una fuera. Está flojito. ¿Pero no se cae aquí? ¡No! ¡Ah! No ha tocado nada. No me digan Esa que está ahí afuera. Está facilita de sacar. Sí, lo estoy viendo. Para mí se le cae. Sí, se le cae. Uy, no. No, no, no. ¡Ya tocó! Oh, ya tocó, una. Yo tocó, creo una, que la fila 1, 2, 3, 4, 5, la 6. Una. ¡Ey! ¡Ay, vea qué lindo! Uy, el bloque, el bloque. No, no, no. ¡Ay, Daniel! ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? ¡Ay, ay, ay, papá! Ay, ay. Ahí está bien, Dani, bien. Otra vamos, de un solo tiro, Dani, se puede. Sí. ¡Wow! Muy bien. Se acaba el tiempo, no hay castigo. La Jenga la logran vencer, así que los panelistas se van sin castigo esta noche. Muy bien, aplausos para ustedes. Aplausos. Si quieren bailar también pueden hacerlo. Con esta música pueden hacer lo que quieran. Y es más, ¿qué les parece si empezamos y le dan, mandan saludos al que quieran? No sé, la persona que quiera. Me gusta eso. Yo quiero mandarle un saludo a Mave y a Lucrecia, que no se pierden el programa y me escribieron por Instagram para que les mandara saludos. Y un saludo para toda la gente de San Mateo, la gente de Rotina, la gente de Jacó, que siempre sintoniza el programa, y para Marcelito, que ahí está. Sí, doña Eli de Calle Fallas de Desamparados. Le mando un beso grande también, que estuve escribiendo. Doña Eli, beso para vos y para tu familia. Hey, María Chi. Para Carlos Villalobos Nadal, un abrazo, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Y a mis hijas Tami y Michelle, que me están viendo, besote de... Mira. ¡Ay, se les cayó! La gente pudiera ver lo que está pasando en estos momentos con la Jenga, porque la están recogiendo, según ellos, muy disimuladamente. Pero hicieron un escándalo aquí. Pero muy bien, ¿no? Nadie se dio cuenta, chiquillos. El que Marín llegaba y firmaba su contrato que lo liga al cuadro manudo. ¿Qué les parece esta incorporación de Luis Antonio Marín y de Harold Wallace? Que los dos estuvieron ya aquí en conexión, ¿verdad? Y un día de esto los vamos a invitar de nuevo a las dos nuevas figuras que tendrán a cargo levantar a esta Liga Deportiva Alajuelense, que tiene apenas 2 puntos en 3 presentaciones del Campeonato Nacional. ¿Qué les pareció?
A mí me parece bien, en lo particular me parece bien. Dentro de lo que había en el mercado, creo que Marín y en dupla con Wallace le pueden ayudar mucho al conjunto alajuelense. Lo de Carevic, lo habíamos dicho el viernes anterior, estaba ya en la línea floja del equipo. Si no ganaba, no ganó y por eso lo terminan destituyendo. Ahora bien, también hay que tocar un tema de jugadores. Me parece que hay jugadores con un nivel un poco bajo en Liga Deportiva Alajuelense y producto. El técnico tiene responsabilidad, pero el uno a uno en cancha tiene que dar un poquito más. Sí, me parece que era lo más lógico. Sonaba desde el primer día Luis Marín, creo que tiene mucha experiencia, tanto en selección, después estuvo en San Carlos, lo hizo campeón, y es de riñón alajuelense. Entonces me parece muy bien en lo particular o personalmente. Y Harold Wallace, que también tiene un proceso bastante amplio en selección y dirigiendo, entonces va a ser una buena dupla. Además, que tienen algo, un ingrediente que para cualquier equipo y cualquier institución siempre es importante, y es que han sido ganadores. Sí, y además no solo ganadores, Alonso, sino fueron capitanes de la Liga Deportiva Alajuelense. Le están apegando a una fórmula de identidad, una fórmula de sentimiento. Un Marín que lo ganó todo con la Liga Deportiva Alajuelense tiene la autoridad para llegar a hablarle fuerte. Y decía algo: tengo que aprovechar la virtud de la experiencia de Brian Ruiz, hay que rescatarlo y recordarles a los jugadores de la liga lo que valen, la calidad que tienen para encaminar el barco, porque sí se desvió un poquito. A mí me parece que es merecida la oportunidad de Luis Antonio Marín. Demostró en San Carlos, incluso con un título de campeón nacional, con el Santos, que lo dejan caminado el torneo anterior y que termina clasificando el equipo guapileño a las semifinales, y también en el Herediano. La capacidad, el proceso, la experiencia tiene Luis Antonio Marín, tiene también esas características, y que se entienda lo que voy a decir, no debe ser tan complicado por la planilla que tiene la liga, por los jugadores, por las características y lo que encierra cada línea del equipo rojinegro. Así que ya con todo eso junto, me parece que va a tener bastante éxito Luis Antonio Marín en Liga Deportiva Alajuelense. Claro, yo concuerdo mucho con lo que dicen los compañeros, de que, bueno, Luis Antonio Marín ha demostrado que es un muy buen técnico con los equipos con los que ha estado. Tiene el sentimiento de pertenencia con la liga, puesto que estuvo muchos años ahí y debe tener demasiado cariño a la institución, igual que Harold Wallace. Pero sí también concuerdo con el Capi, que no solamente depende todo de él, o sea, depende también de que haya un cambio de mentalidad en los jugadores, y eso obviamente va a ser la diferencia, porque puede llegar cualquier entrenador, pero si los jugadores realmente no cambian, que son los que juegan en la cancha, y al final... Aquí pasa un poco lo que siempre digo yo, porque creo demasiado en la parte psicológica de los jugadores. Creo que pasa lo mismo con la Cele. La liga viene de capa caída porque lamentablemente perdió el campeonato el año pasado. Entonces, creo que el trabajo aquí debería enfocarse mucho en volverlos a impulsar, a que ellos sepan que pueden ganar y a levantarlos anímicamente. Eso es lo que yo creo. Yo siento que eso es la función que hace esa dupla, porque no sé si recuerdan cuando obtienen el título con San Carlos, mucho era esa pasión que le inyectaron los dos a ese cuadro sancarleño, Y después creo que Wallace se termina yendo a la selección y ahí queda Marín solamente con Sandro Alfaro. Entonces puede que también el hecho de volver a encontrarse los dos, hoy a la Jualense, en la parte defensiva, creo que comete errores a veces hasta infantiles, y eso en un club grande no lo puede permitir. Bueno, hoy presentaron a Luis Antonio Marín y Harold Wallace como los nuevos encargados de dirigir a la Liga Deportiva Alajuelense. Pero también ayer, en un muy buen partido, Saprissa y Herediano nos dieron quizá... ¿Quién? El Deportivo Saprissa. Obviamente, ¿qué va a decir eso? Ah, es un adelantado, es un equipo que piensa en... No, en la emoción del campeonato. Si ganábamos ayer, ya el campeonato, todo el mundo decía, Saprissa es campeón, ya que aburre. ¿Para qué? Darle emoción. Para ponerle emoción. Aburre, darle emoción para al campeonato emoción. Siempre es importante. Claro, siempre estaba Solís. Daniel. Estaba Solís aquí. Bueno, lo cierto fue que Herediano ganó en el estadio a Ricardo Saprissa, Cartaginés ganó en el Alejandro Morera Soto, y luego también se dieron otros resultados de empate entre San Carlos y el equipo de Pérez Celedón, y también la victoria de Guadalupe visitando a Guanacasteca, el primer partido de Guanacasteca en casa, y lo termina perdiendo, pero bueno, tendrá la oportunidad esta mitad de semana de nuevo en casa el cuadro guanacasteco de enfrentar un compromiso más
del torneo. De momento así están las cosas en el fútbol de la primera división. Pero Daniel Vargas, usted nos tiene una información ahí que yo siento que es importante, creo yo, no sé. Usted me dice, a ver si es cierto. ¿Qué es, Daniel? ¿Qué es? Bueno, ahora McDonald's Spicy nos invita a McNuggetear. ¿Ya han ido a McNuggetear, chicos? Claro, ah, es delicioso. ¿Sí? Bueno, son los nuevos deliciosos y crujientes Spicy McNuggets que están deliciosos. Vaya, con solo decir esto, ya se me hace la boca agua y todo. Y no solo eso, además los puedes pedir con las salsas deliciosas que ya conoces con la nueva salsa Spicy Buffalo. Simplemente es delicioso. Vean, es más, hagamos una cosa. Yo había quedado de cocinarles. Sí. Les voy a traer unos Spicy McNuggets. Ok. Okay. McNuggeteamos aquí. ¿Cuándo? Bien, bien, bien. ¿Cuándo? Déjame, ¿mañana? Déjame. No, no, es que nos lleva. Bueno, no, no, mañana no podemos, pero el miércoles. Ahí está. Solid 2. El miércoles, aquí está. El miércoles yo voy a traer unos McNuggets nuevos, de los Spicy de McDonald's, y comemos todos. Ahí listo. McNuggeteamos. Ahí está. Somos 40. Somos 40. Somos 40 entre nosotros y producción. Nosotros y producción. Sí, bueno, 40 vamos personas a McNuggetear entonces. Vamos ya a McNuggetear. ¿Ah? Ya no se puede quitar. No, no, ya no me quito. El miércoles vamos a McNuggetear aquí en Conexión. Dale. Bueno, vamos a ver qué. A ver los videos selfies. Hola amigos de Conexión Fútbol. Yo soy Dorian Williams. Quiero mandar un saludo a todos. Su programa es el mejor, nunca me lo pierdo. Que viva la liga. Conexión Fútbol, me encanta su programa. Quiero mandarle saludos a todos, en especial a Capi, Alonso Solís y a Memo. Chao. Hola, para todos de Conexión Fútbol, un saludo para todos. Memo es mi amigo. Hola amigos de Conexión Fútbol, mi nombre es Kian Yamil, tengo 9 años, yo vivo en Calle Blancos. Un saludo para la Chama y un saludo para Solís. ¡Que viva Saprisa! ¡Adiós! Me llamo Fabiana y los saludo desde aquí de parte de Golfito. Y saludos para todo el grupo de Conexión Fútbol y ¡que viva la liga! Como siempre, muchísimas gracias por todas esas muestras de cariño. Y así como ustedes nos dan muestras de cariño, nosotros también queremos demostrarle nuestro cariño, porque le queremos regalar unas entradas. ¿Sí? Será los cinemas, ¿saben? ¡Qué lindo! Era dos cine, entradas dobles para que una familia, ¿sí?, completa se vaya a disfrutar de una película muy linda que se llama Free Guy. ¡Uy, está buenísima! Está yo Diego Sánchez. Diego, ¿todo bien? Diego. ¿Aló? Así Diego, no habla mi mamá. ¿Todo bien? ¿Pura vida? Eso, eso. Diego, ¿desde dónde nos habla? Montes de Oca, Sabanilla. Sabanilla, Montes de Oca. ¿Y qué? Sí. ¿Siempre ve el programa? Sí, casi todos los días. ¿Y quiere irse al cine? ¿Cómo es? ¿Quiere ir, claro, al cine? ¿Quiere ganar estas 4 entradas? Y me, sí, lleva. Por supuesto. ¿Va con toda la familia? Sí, voy con la familia. Así es. Entonces, sí, buenos días de una vez. Memo, a usted no lo van a llevar, es para pero él que se vaya con la familia. Diego, ¿ves que usted me lleva? A ver, Free Guy, por favor, le pido el favor de que no corte la llamada, que se, okay, mantenga, okay, en línea para tomarle sus datos personales y pedirle disfrutar de esta excelente película. Continuamos con más, Memito. Sí, mami, linda, no, gracias, es posible, ¿cómo no llamó, mami? Muchísimas gracias. Que se llama rápido. Un abrazo. Y ahora vamos con don Pablo Guzmán. Y estén atentos porque vienen más entradas para ir al cine y para disfrutar, sí, estos días. Pero si usted está viéndonos en este momento, saque el teléfono celular, tome la foto y envíela ya al 877-31-991, que es el WhatsApp de La Mejor, donde podría ganarse este Redmi Note 9. ¡Wow! Este teléfono que está para el Día de las Madres. Porque La Mejor FM y Conexión te obsequian este Xiaomi Redmi Note 9 en este Día de las Madres. En el momento en el que veas el logo de La Mejor FM durante el programa, le puedes tomar una fotografía con el celular, la envías a ese número que está en pantalla, 877-31-991, con sus datos personales y la palabra Conexión. Así quedarás participando. ¿Sabe cuándo vamos a dar el anuncio? ¿Cuándo? El próximo 16 de agosto, es decir, el lunes próximo. Y este celular que tengo en mis manos va a ser de alguno de ustedes que están mandando fotografías ya al WhatsApp de La Mejor FM, para que en el Día de la Madre disfrutes con nosotros. El reglamento de esta promoción está en www.lamejor.co.cr.
¿Con qué seguimos? Vamos a la pausa. ¿Y sabe qué viene después del corte? ¿Qué viene? Ahorita le cuento porque no sé en realidad. ¡Ya viene! Pero no se lo pierda porque viene Adivina la Voz. Y ya viene Adivina la Voz, pero antes, yo sé que usted está listo ahí, exigente con esos videos de Adivina la Voz. Así es. Pero antes le quiero contar algo, usted se quiere ir al Hotel Quintiri en Santa Elena, Guanacaste. Me encantaría, dicen que bueno, es un hotel precioso. Entonces ponga atención a esto, esos productos que tiene Minor usted en su mano. Sí, Pablo, pero antes de eso quiero invitar a todos los amigos televidentes a que se protejan de los rayos ultravioleta con los productos de Hawaiian Tropic. Cuando van a salir, cuando van a trabajar, cuando se reúnen con los amigos, en todo momento tienen que ponerse las diferentes líneas de producto. Este, por ejemplo, es un aceite seco de Hawaiian Tropic. Incluso cuando llueve, usted tiene que aplicarse la gama y la línea de productos de Hawaiian Tropic. ¿Para qué? Y si no tiene, vaya, cómprelo y queda participando de un premio espectacular. ¿Qué tiene que hacer? Solís, vea, usted ese que tiene ahí, ya lo fue a comprar, ¿verdad? Al supermercado. Yo tengo, vea, le puedo decir, tengo este, tengo ese, okay, tengo aquel. ¿Y guardó las facturas? Sí. Ah, ok. ¿Qué tiene que hacer con sus facturas? No lo veo tan convencido. Va a tener que ir a comprarlos de nuevo. Lo que tiene que hacer es tomarle una foto a la factura. En ese link que aparecerá en pantalla, ahí está, esa es la página. Usted ingresa. Le toma la foto a la factura donde dice que compró un producto de Hawaiian Tropic, como lo estamos haciendo ahí, lo envía, sus datos personales los llena y participa. Y quizás usted y dos personas más se podrían ir al Hotel Quintiri en Santa Elena, Guanacaste. Wow. Ese lugar espectacular, a disfrutar unos días y además de protegerse de los rayos ultravioleta y de disfrutar en la playa con sus amigos, con sus seres queridos, pues participe y quien quita y se va para la playa. Así es. ¿Verdad? Hágalo de una vez, de verdad, porque no pueden perder esas experiencias y ir a conocer ese hotelazo, por supuesto, con Hawaiian Tropic. ¿Estamos listos ya? Qué lindo, Daniel, ¿eh? Tiene porte de modelo. Tiene como media hora estar así. muy bien, Dani, así se hacen las cosas. Ok, vamos, ahí viene la voz. ¿Cómo venimos hoy? Sueltitos de oído. Espero que todos participen, ¿verdad? Dejanos oír. Los vamos a dividir en equipos, ¿verdad? Pero espero que aquí participen todos. Este es mi equipo y yo tengo a Messi, así que tranquilo. Ok, vamos a escuchar esta primera voz. Ahí viene. ¿Quién será? Duro. Guatemala va a venir a proponer. Creo que van a venir a jugar de tú a tú, como lo hicieron allá. Bien, son muy agresivos, Soli. Entonces. Soli, por favor, a cámara. Tres, pero Jefferson Brenes. Como lo hicieron allá. Vamos a ver. 3-2-1. Vamos a ver. Duro. Guatemala va a venir a proponer. Bien. Creo que van más a venir rápido a jugar de tú. Ahí está, a todo. Excelente. Muy bien, muy bien. Son muy agresivos. Entonces, vámonos. Viene la segunda voz. Un equipo. Viene la segunda voz. ¿Quién será? Escuchemos muy bien. Me han recibido muy bien, que sea todo el cuerpo técnico, okay, médico. Quien la toca, lo dice. Yo me la sé. Y yo los me la jugadores. Sé. Y, si no se la sabes, uno menos, se la doy. Estoy listo, me han recibido muy bien. Tres. Me han recibido muy bien los jugadores. No, dígame quién es. Yo me la sé. Dígala. Usted tiene un punto menos. De una vez. ¿Quién es? Si eso usted la pega, Antoine Griezmann. Así es. Maestro, más se la sabe todo. Así es. Sos un crack. Sépalo, Minor, menos uno. Prueba de doping. Menos uno contra Messi. Está raro. No, 2-0 y de verdad ya empieza. Minor, por favor. Por favor. Yo confiaba y esperaba mucho más de usted. No, la verdad, siento decepción en el corazón. Seguí. Escuchemos la siguiente voz. Está malo, ¡allá van! ¿Eh? ¡Oh, qué bueno! Dale, ¡qué bueno! ¡Sí, Minor! ¡Sí! Los halcones galácticos. ¡Claro que sí! ¡Ah, claro que sí! Esa hasta yo me la sabía. Buena, Magnitor. Eso, Liz. Claro. No era de mi época, hay que ser más viejillo para eso. Perdón. Aquí nos ofendés un montón. Aquí nos ofendés un montón porque ¿quiénes la veíamos? Yo no. Sí, ¿nosotros? Yo no. ¡Ay, no! Ella no la veía. Muy bien, está bien. Entonces, escuchemos mejor la siguiente voz a ver si la chama sí veía eso. Puedo caminar al mar, puedo ir al río, puedo
caminar a las casas. Leilani McConaughey. Efectivamente, Leilani, vamos a ver. Crack. Hay muchos así animales. Es. No, pero no dijo nada. ¿Cómo no dijo Leilani nada? Leilani McConaughey. ¿Cómo es ella? ¿Cómo Dani sabe? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? O sea, sonó el mar de fondo y ya sabía que era ella. No, hombre, ya no. Ya la vio, ya la conoce, ya la conoce. Hay que disimular un poquito, ¿eh? Oigamos la siguiente voz. El Kun Agüero. El Kun Agüero. Intenta hacerla. Las veces que la hago, pues va un remate a gol o por ahí una intervención del portero o algo así, pero siempre intento hacerla. Las veces que la hago, pues va un remate a gol o por ahí ¿quién una es? Intervención del portero o algo así, pero ay, ya sé. El Cristian Lagos. ¿Ya la ganó? Elías Aguilar. Efectivamente. Bueno, veamos, a ver. ¿Cómo si... usted sabe, Daniel? Es que usted tiene algo ahí. Está solo. Sí, soy. Diga una cosa, quiero hacer una pregunta. Tengo a Messi. Una pregunta, Soli. ¿Usted cree que llegando y parándose a la puerta de la bola se le va a ocurrir quién es o es? Yo, no, ¿sabe qué? Yo siento que de la bola sale el sonido. Yo digo, estoy cerca, ahí es. No, escucha mejor. Necesitaba saberlo. Cerca de la bola, escuchar mejor. Sí, yo no sé, güey. Se para la parte de la bola. Yo tengo ese como, sentimiento. Como que la bola le va a decir, sí, es Elías Aguilar. No entiendo, ok. Vamos, de una vez. La siguiente. Adivina la voz. Rechazo más fuerte que he sentido. Y luego pues ya tuve que utilizar pues la mejor amiga, todas esas cosas. Que hay que hacer rechazo más fuerte que he sentido. Iniesta. Sí, esa era. Y luego pues ya tuve que utilizar la Andrés mejor amiga. Iniesta, muy bien, muy bien. La primera de la noche. Pero que hay que hacer el rechazo más fuerte que he sentido. Por favor, veamos la felicidad del Capi. Se lo merece. La alegría de él. Capi, ¿alguna vez habías averiguado alguna bomba? No, sí. En esta temporada no. En este nuevo conexión no. Muy bien, Capi, pero está bien. Excelente esa. Viene, ahí viene la siguiente voz. Te lo cuento. ¿Tú conoces a Pimpón? ¿Pimpón? Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. La galleta de Shrek. ¡Ey! Sí, lo está diciendo. La galleta de Shrek. Sí, lo dijo desde un principio, lo vi, la galleta de Shrek. Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Eso deja ser papá. Eso deja ser papá. Por eso los tres no lo sabíamos. Exacto. Los tres no sabíamos la película. Sí, es una maquinita con hueco jabón. Están emparejando yo un poquito más, pero muy bien, la siguiente voz es esta. Escuchemos. Comimos un día carne de búfalo que nunca había probado. ¡Gárrela! Como ya la vaca es sagrada, entonces bien, minor. Era imposible poder consumir carne de vaca. Entonces, comimos un día carne de búfalo que nunca había probado, que como ya la vaca es sagrada, entonces no era imposible poder consumir carne de res. ¿Alguno de ustedes ha comido carne de búfalo? Sí. No. Sí. ¿Y encima? Yo no. Sí. Y también queso de búfalo y todo. De verdad, de Memo. Sí, claro, se ve buenísimo. Vos ni una has pegado, no has averiguado ni una. Siempre. La última la deberíamos dejar para que vos la averigües. Es que a mí no me dejas salir de aquí, pero si no yo corro, agarro la bola y yo gano todas. Ok, me lo imagino, vamos. Un, dos, tres. Adivina la voz. Escuchemos, a ver. Sí, a ver. Hey. Alonso, usted es cantante, ¿cómo es posible? Alonso. Ponga Chazán. Esa es la que cantó. Ponga Chazán, no se corran. Cada quien en su línea. Solís, ¿para dónde va? No se corran. La final de la Champions. La que... ¿Quién es? Si no, nadie la pega. La bola que sale. Sí, sí. Es famosísima. ¿Qué pensás, bola? ¿Quién es? Sí. La famosita, sí, británica. Yo no me acuerdo el nombre. Yo no me acuerdo el nombre. Británica es. Ya le está soplando todo. Son dos todo. Palabras. Ya le está diciendo todo, Pablo. Sí, es ella. Sí. No, nada, yo no sé. Dígalo. Igual. Nada, dígalo. Tres. Ya, dos, uno, dígalo. Daniel. Dua Lipa. ¡Sí! ¡Eso! Se lo estaba diciendo todo. No. ¿Y mi hija? Inglesa. No, ese video parece que le pasó a Morales, ¿no? Bien demasiado alcahueta Pablo Guzmán. Demasiado alcahueta Pablo Guzmán. Última, ¿verdad? Última, vamos. Adivina la voz. No soy yo, es Diana. Usted fue la alcahueta. Diana Rosa. Escuche. Yo no son mariposas, lo que siento son como pterodáctilos, o sea, realmente ayer estaba también con esa pequeña ansiedad. Blanca Madrigal. No, yo me la sé. No, 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 no,
Ya falló. Nuestra compañera María Teresa Rodríguez. ¡Sí! ¡Así es! Sí. Wow. ¡Así es! ¡Bien, Solís! ¡Así es! Ahora sí, el marcador aquí fue rotundo, Maynor. Tengo que reconocer que Maynor hizo aquí esto es un gran esfuerzo. Sí. Para el equipo de Gabas, Maynor y Daniel. ¿Cuánto? 4 aciertos. Bien. 4 aciertos. ¿Y? Para el equipo de Solís, La Chama y Daniel Martínez. 6 aciertos. Apenas. Y ganó. Apenas. Así me gusta. Muy bien. Quiero mandarle pero no sé, se ve diferente. Quiero mandarle saludos a Johan Villalobos, ¿sí? Miranda, que nos está viendo. Y ya, se me perdieron los otros. Aquí, Solís, Dios mío. Dígale usted. Un saludo para la familia Elizondo. Ay, mi celular. Sí, familia Elizondo en Tibás. Así que muchísimas gracias. Y también a Eduardo Araya. Saludos. Así es. Muy bien, voy a darle chance. Sí. Maynor, saludos. Déjese ese Maynor porque se me quedó un saludo en la cartera. No, un saludo para doña Hilda Morales. Una muy buena noticia. La mamá de mi buena amiga Nancy, que superó la radioterapia, ya está completamente recuperada. Así que, de parte de todo el equipo de Conexión, un gran abrazo. Un abrazo. Qué linda esa noticia. A mí que sí me tiene preocupado un toquecito, Pablo. Es Dani, reacciona ya. No, es que está amarrado como el medio. ¿Qué me tiene amarrado? Eso es lo que está. Pero ¿por qué ellos están dando saludos? Ellos no ganaron. Sí, eso. Así es, por buena gente, le regalamos. Usted vio el trabajo. Pegué nada más la galletita de Freck. El trabajo, o sea, nuestro equipo es de trabajo. Ella es la visora. Ajá. Ella solo vio. Yo soy. Ella es la gerente. Ella es la que ve nada más. ¿Verdad? Yo soy el que corre. Salgo de la una parte vez. Física. Yo agarro la bola. Sprintea. Sprinteo. Yo brin. Y Messi. El señor Martínez. Messi, qué bárbaro. Que me resuelve todo dentro del área, afuera. Lo que sea. ¿Qué? O sea, de verdad. El Messi, entonces. Qué odio. Él estaba primero en la fila. Qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿no? O sea, tira solo en esto. Qué oído. Pero muy bien, ya. Demasiada miel para usted, Daniel. Ya. Está bien. Yo, ¿sabes qué? Con Pablo, ¿sí? No. Aquí continuamos con todos, porque hoy vamos a recibir a nuestra compañera, Natalia Monge, que nos viene a hacer el adelanto de las historias. Sí. Adelante. ¿Cómo están, compañeros? Hola. Nati, pero además de eso, hoy la despedimos, ¿verdad? Nati, sí. Ay, sí. Compañeritos, buenas noches a todos. Hoy es mi último programa de Informe 11 de esta temporada. ¡Ya va a llorar! No, que yo no lloro. No. Entonces, ¿qué dicha? Que me tocó el adelanto para hacer como que un zarpecito, ¿verdad? Porque venir aquí siempre ha sido muy lindo. Gracias a Dios que ustedes volvieron. Y todo vuelve al final de cuentas. Pensemos en que es una pausita linda. Vea cómo tiene a Memo llorando. Memo está sufrido. Memito, usted no me haga la más aguada porque usted está interesado en Luzania. A mí no me venga con cuentos. Yo la quiero mucho, Natalia. La verdad es que sí, Nati. Yo también, Memito. No, ¿cómo se encariña uno? Son muchos años aquí. Entonces, me cuesta un poquillo pensar que me voy. Entonces, me estoy viniendo a la idea de que es un tercer embarazo y que después vuelvo. ¿Será? Muy bien. No, ahora sale mañana con chisme. No, pero de... Ahora llegas y estás... ¿Te imaginas? Mi amor, no. Pero bueno, vengo a agradecerles, a despedirme de ustedes, pero enhorabuena que sigo formando parte de proyectos lindos que tiene la empresa como La Matraca, Traca, Tracala. Arranca el sábado, ¿eh? No, y no es cuento que con este arranca el sábado y que con este audio de María Teresa, personaje nuevo en potencia. Ajá. Sí. Tiene un hablado que no había notado, Maritere. Claro, caracterizarla se los quedo debiendo. Qué mujerón. Pero les invitamos a que vayan hoy directico a Canal... No, que se queden aquí. Que se queden aquí, que estuviéramos en el 6. Bueno, les invitamos a que sigan con nosotros porque hoy a las 9 en punto vamos a tomarnos un café, yo y compañeros, en la cafetería más colorida que tiene este país. Qué lindo. En Poás de la Juela. ¿Quieren qué cosa más bella café y deliciosa? Café muy tranquilo. Ah, vamos. ¡Puta belleza de cafetería! ¡Bendicina! Y ahí está el jefe muerto de risa. Pero efectivamente... Una cosa, sí te vamos a extrañar. Pero llegó Frederico. ¿Qué fue? Sí te vamos a extrañar. ¿Estaba diciendo eso? ¡Y Natalia no va a hacer mucha falta! ¿Sabe qué me dijo mi querido jefe? Hagamos un pique de Frederick, a ver. Sí, a ver. Mi querido jefe dijo que qué dicha, que cómo costó librarse de mí. Pero, Memo. ¿Sí? Usted sabe que aquí anda el verdadero Frederick. ¡Ay, no puede ser! A ver, ¿cuál es y cuál? Y ya usted le preguntó si podía ser como él. ¿A Cañero o a Frederick? No, a Frederick. No, Frederick, ¿puedo ser como usted? A ver. Si está bien, haga como yo. Bueno, muchas gracias. A ver si se le sale igual.
Aquí estoy, Federico Maya. Nos costó deshacernos de Nati y el siguiente es Memo. ¡Oh! ¡Ay, Memito! Federico Maya, por favor, perdóneme. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Ay, Memo! Te queremos mucho, Nati. Gracias, gracias, querido Memo, jefe. A Memo no sé. ¡Ay, no, Memito también! No, ven, entonces hoy no es una despedida mía solamente. Hoy tenemos la bienvenida de Ginés Rodríguez, que qué manos más hermosas en las que dejamos el programa, las de Luzania Víquez y nuestra queridísima Ginés. Así es que hoy les damos la bienvenida, además de tomarnos este café y además de conocer a una señora que tiene 100 años. Y además de tirarte un beso a la distancia. ¡Ay, sí! Y decirte que te queremos mucho. Gracias. Sí. Siempre aplausos a la orden, compañero, los quiero. La queremos mucho, de verdad. Muchas gracias. ¡No se va! Pero bueno, igual la vamos a seguir viendo. Siempre. Si Dios lo permite, eso espero. Cuídense bueno, mucho. Que así sea. Gracias, Nati. Bueno. Pablo, ¿ahora sabes a dónde vamos? Memo, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? No nos vamos a ningún lado. Ah. Vamos a un corte comercial y ya casi regresamos. Yo voy a buscar trabajo por mientras. No permitas que los insectos interrumpan tus actividades dentro del hogar y usa esto que tenemos en nuestras manos hoy, Baygon. Ahí lo están probando, ustedes tienen su Baygon para eliminar insectos, voladores y rastreros. Y con Off, además, puedes protegerte de las picaduras de mosquitos que pueden transmitir enfermedades. No dejes que interrumpan tus actividades diarias con Baygon y Off, libre de molestias, libre de insectos. Vea todas las presentaciones que hay de Baygon y de Off para que usted los busque y esté libre de esos molestos insectos y también de esos mosquitos que le pueden generar una enfermedad de esas que no queremos ninguno de nosotros. Así que ya lo sabe, con Baygon y ese Off que tiene usted, Memo, en su mano. ¿Sí? ¿Sabe algo, Memo? ¿Qué sé? Mientras los compañeros se preparan porque ya viene el foot tenis. Sí, ¿qué sé? Le voy a contar una cosa. Cuénteme, Pablo. Esta semana viene el Día de la Madre. Ay, qué lindo. Que es el próximo... Domingo. Domingo, sí. 15 de agosto. Sí. Exactamente. ¿Sabe qué? Nosotros en Conexión vamos a festejar el día a todas las mamás que nos están viendo con un súper especial. Súper especial del Día de las Madres. ¿Sabe cuándo? Con serenata y todo, ¿sí? Viernes 13 de agosto, este viernes que viene, de 7 de la noche a 9 de la noche, 2 horas de conexión. ¿Opa? ¿Y sabe quién va a cantar? Opa. ¿Quién va a cantar? Usted. ¿Yo? ¿Sabe quién le tiene serenata a la mamá? Alonso el Mariachi Solís. ¿Opa? Oiga, qué bueno. ¿Sabe quién le tiene serenata a las mamás? ¿Quién? Daniel el Chef Vargas. Increíble. ¿Sabe quién le tiene serenata a las mamás? Bien. Minor Solano. Bien, Minor. Van a cantar en vivo el próximo viernes en todo un show que tendremos. No se lo puede perder. Muy bueno. Que usted no se lo puede perder. Serenata a las madres y un programa especial con premios y muchas cosas para ustedes. Tantas mamás que nos ven. Así que el viernes de 7 a 9 de la noche, el programa especial del Día de las Madres acá por Repretel Canal 11. Y le tengo un sorpresón para el jueves, pero no se lo voy a contar todavía. Muy ¿o bien? Sí? No, para que esté otro sorpresón. Para que estén pegaditos el jueves. Pero vieras que, Pablo, lo que me hace muchísima gracia es que usted embarca uno, embarca el otro, embarca este. ¿Y usted por qué no canta? Está bien, voy a cantar. Eso también, es, así porque se vamos hace a cantar todos. Muy bien. No, mentira. Van a cantar los que sí cantan. Los que listos, sí cantan. Ahora sí se viene el foot tenis. Así es, tenemos una triangular. Aquí ya tenemos los equipos preparados. Por un lado está Minor con Gabas y por el otro está Solís con nada menos y nada más que Daniel Martínez. Tenemos una sorpresita ahorita aquí. Tenemos un arma especial ahí. Entonces, vamos a ver, se están preparando ya. Ahí están hablando. Sí, para con todas las medidas de seguridad. Tienen las mascarillas, se ponen mascarillas para jugar. Ahí las tiene ya Minor y Gabas. Y ya también Solís está colocando la suya en este momento, junto con Daniel Martínez, que ya, bueno, ya están. ¡Saca Gabas, entonces! Ahora sí. Y ahorita le decimos el tiempo y empezamos con 3, 2, 1. ¡Adelante, Memo! Vamos a iniciar con el encuentro. Ahí está Alonso, el tramposillo Solís.
Y primer punto. Saludo para Freddy Brenes, que dice que por favor dígale a Memo que si no puede hacer como cuando Solís hace como Medford. No sé si. Ok, otro punto. No, no. Señores. ¿Qué pasa? No está aguantando, señores, la presión, Daniel. ¿Qué sucede? Ahí se la están poniendo. Oiga, solito. Fiorella García dice saludos. Bien, Solís haciendo su juego. Solís podría volver a primera división si quiere. Totalmente. Más de un equipo lo aceptaría. Bien, Soli, viene la máquina. Viene Daniel haciendo lo suyo. La pasa Solís otra vez. Otra vez la máquina. Copetazo de Minor. Hace amago. Bien, Dani, bien, haciendo su mayor esfuerzo. Muy Solís, bien. Gawas. Y queda fuera, totalmente. Solo mariachis. Vamos, 2-2. Fuera, fuera, se repite. 2-2 en este encuentro. 2-2, vamos, Memo. Señor. ¿Y cuánto tiempo nos queda? Y nos queda, bueno, vamos por 1:03. 4, 5, 6, 7, 8. Nos quedan 55, bueno, como 50 segundos. Sí. Oh, muy buen punto de Solís. Muy buen punto de Solís. Memo, vieras qué cantidad de mensajes de saludos le tienen aquí. Sí. En el Instagram, sí. Qué bueno. Un montón de muñecas. Yeah. Sí. Y se la comió Solís. Rodillazo tremendo, no le dio la bisagra, no pudo levantar la pierna. 3-3, vamos. 3-3. Ya casi no queda tiempo y... ¿Cuánto nos queda, Memo, en este momento? Nos queda, vamos, bueno, 1:40 segundos. Bien. 1:40 segundos. 50 Recorta. Segundos. Ah. Solís, Gabas, para Minor. Bien, muy bien. Partido súper parejo. 4. Oh, qué buena era. 2. Se le fue a Minor. Y tiempo, 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 tiempo. Memo, por favor, el marcador. El marcador está 4-4. 4-4. Sí. Este queda empatado, entonces. Este, queda empatado. Este partido queda empatado. Siguiente okay. juego. Sí, pero Pablo, hay que anunciar. Viene rosadito porque el público. Redes sociales lo han pedido, sí. La gente lo quiere. Aquí se ha ganado el corazón de muchas personas. ¿Sí? Y la verdad que nos impresiona con su peinado. Porque hay que tener valentía para hacerlo, pero mucha seguridad y de verdad. ¡El nos rosadito! Queda muy bien. ¡Rosadito! Eso, rosadito. Hay que tener valentía y tinte, ¿verdad? No. Hay que tener porte para poder hacer así. Hay que rosadito, jugador de fútbol sala. Vamos, iniciamos, Gabas. Vamos, Rosadito. Dicen que Rosadito casi que fue jugador profesional y toda la cosa. ¿No? Es jugador de fútbol sala, Giovanni. ¿Ah? Es jugador de fútbol sala. Era jugador de fútbol sala, es. ¿Verdad? Actualmente. Ah, actualmente es jugador, claro, de fútbol sala. No, no, ahí donde venga Rosadito. Se llama David, David Meléndez. David, buen toque de Gabas. David Meléndez. ¿Quién es David? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué es el pleito? Yo lo veo bien. Estaba bien, Minor. Estaba se bien, equivoca, Minor. Así está que bien. Estaba para... bien, Minor. Devuelva ese balón. David lo hizo muy bien. Y se come la primera, Minor. Se la come. Ahí está, no quiso aceptarle el toque. Ah, David, bien, la salva. Vamos ya. Muy bien, tres David. Tiros, ese sí no valía. Estuvieron a punto, pero muy emocionante esta jugada. Muy, muy emocionante por. Ah, bueno. Es que recuerde que solo dos toques, ¿verdad? Yo. Dos toques nada más. Uno. Otra sacó vez. Sacó tarde, vamos, otra vez. Sacó tarde, ya. Eso llámalo así. Llámalo así. ¿No? Yo, uno. Ya, antes, vamos. Piedra, papel o tijera, 1, 2, 3. Vean lo que está diciendo usted. La sacó antes. No. Vean, ok, Gabas, vamos al desempate. Gabas ya, Martínez. Tenemos que irnos. Otra pero, vez. Pero que sean Gabas y Martínez, mejor. Pero entonces que vengan otros que no sean así. Gabas venga, y rápido. Martínez. Oye, es que tenemos son muy tramposos, así no se vale. Gabas y Martínez. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. Ahí está. Sacó después. Bueno, Pablo Gabas. Mario Solano. Así es, bueno, lamentablemente llegamos al final, pero despidámonos, ¿no, Soli? También saludando de una vez a las chicas que están allá. Hola, de nuevo. Hola, compañeros, ¿qué parece tal? Que la ¿Cómo están? Ratito. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Qué dicha, Memito, qué bien lo escucho, Memito. Ay, muchas gracias, vio que locutor más profesional. Sí, yo he escuchado a muchos que hacen así. Tiene muy buena adicción. Es buena adicción para narrar. Oiga, muchachas. Exacto. Muy buena vocalización. Las invitamos el viernes al especial del Día de la Madre, que tendremos aquí 2 horas completas. ¡Qué bueno! Ah, muy bien. Para que estén atentas, ¿está bien? Ah.